Megafon, los medios de la Universidad Nacional de Lanús. Bienvenidos a la cuarta edición de Luthiers. Es una emoción inmensa que ocurra esto, como todos los años. Poder hacer esto, nada, nos llena. Hoy justo hablábamos un poco de eso, de lo que nos emociona hacer esto. Nada, que vengan los expositores de la zona, que vengan expositores de Córdoba, que vengan expositores de la provincia de Buenos Aires, de todos lados. Inclusive hay algunos que llegan mañana porque vienen del interior de la provincia y es, la verdad que eso es reconfortante. Ya la cuarta edición, nunca pensamos que se iba a convertir en esto. Así que estamos muy contentos, tuvimos una enorme convocatoria, casi 90 expositores. Empezar a promover un área que es vacante también en la universidad, que tiene que ver con la formación en lutería. Estamos promoviendo con esto que realmente seamos un lugar de referencia, que ese es un poco el punto. Y creo que lo estamos logrando, creo que no nos damos cuenta de la dimensión que significa esta muestra, la verdad que nos encanta. Estos lugares se transforman como en un lugar de investigación, de prueba de prototipos, de convivencia entre distintos fabricantes que tienen diferente llegada con los músicos, la recomendación, el entrar. Muchos expositores tienen algunos 4 meses de haber terminado su carrera de luthier o de haber empezado a lanzarse y animarse con sus creaciones. Entonces, comienzan un montón de historias acá. Bueno, qué sé yo, me encanta a mí venir a tocar a estos lugares porque de hecho tengo un bajo que me hicieron acá. Soy un acérrimo defensor de que acá se pueden hacer cosas muy buenas y me encanta usar. Uso desde las cuerdas hasta la funda son hechas acá. Todo lo que uso está hecho acá. Megafon, los medios de la Universidad Nacional de Lanús.